<laughs> bueno, nosotros con la Argandoña tenemos esa particularidad. ¿Cuántas veces se han peleado y se han reconciliado? En los 40 años. Oye, pero es que un... muchas veces. Es un matrimonio. Somos un matrimonio. Esa es la realidad. Yo siempre, cuando me preguntan algo, digo, sí, somos como un verdadero matrimonio, pero ya llevamos casi 40 años. Eh, no hemos peleado, en serio, ¿ah? ¿eh? ¿No te crees que era, todas las veces han sido sí. tongo? Muchas veces fueron tongo. Porque a mí me encanta por el... Eh, tú le das, eh, cuando estaba eh, la farándula, era rico, porque le dabas movimiento. Eh, no le dabas movimiento tú a la farándula hablando de la intimidad de las personas, sino que le da Se peleó la ya con la cordero, la cordero con la Maldonado, la camela de día se fue. Y eso le daba una publicidad enorme. No aprovechábamos, hacíamos eso. Pero eh, de verdad, de verdad, nosotros hemos tenido... Eh, un par de peleas, yo diría unas tres peleas grandes a lo largo de nuestras vidas. Una fue en la radio, Agricultura. Me acuerdo. Que propósito estoy en conversaciones con ellos porque me llamaron para a ver si podíamos volver a la radio. ¿Con la boloco? No, con la boloco no. no. <risa> 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 Eres sarcástico. No, porque estaba en la agricultura. <laughs> no, con la... Nos, no te olvides que nosotros... Fuimos las primeras mujeres porque eran puros hombres. Sí, muy bueno. Y le ganamos, y ganamos un premio que quedó en la radio. Bueno. Pero ahí está Chichurane todavía. Ah, ahí ¿Qué? está Chichurane en la radio. Eh, sí, pero, 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 pero me gusta esa radio, me gusta. Le encuentro calia, por lo menos a mí me queda bien. Y nos peleamos en la radio Agricultura y fue una pelea heavy, pero del verbo heavy. Y teníamos. Trabajábamos en el teatro de Cocolegrán, Circus, y teníamos eh, eh, funciones el fin de semana con Somos amigas o no somos amigas. Teatro lleno, tablero vuelto, viernes y sábado, jueves, viernes y sábado también. Que a la Escoba, y me dice el representante de esa época, ¿qué pasa con lo que va a ocurrir este fin de semana? Ya le bajó el ataque, la Jessica y le digo, va a tener que ir nomás. Le guste o no le guste, va a tener que ir al café con ser. Y le guste o no le guste, va a tener que hacer radio conmigo exactamente igual. Porque hay un contrato. Y cualquiera de las dos que adultere el contrato tiene que pagar. Pero tenemos contrato con la radio. Entonces sabes lo que hacíamos? Llegaba, hacíamos de 5 a 6 a la hora del taco. Eh, ...ella llegaba y decía... ...buenas tardes a los demás... ...buenas tardes, ¿tú sabes cómo es pues? Yo sentaba... ...se sentaba frente a mí... ...frente a frente... ...ninguno de los dos nos hablábamos... ...venía la campanita... Pim, 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 ya al aire... Las, que ...en esa época se llamaba Sin Límites... ...ella mirando para otro lado... ...ahí estaba el micrófono... ...ella decía... ...hola pata, ¿cómo estás? ...buenas tardes, qué gusto saludarte... ...¿cómo ha sido tu día pata? ...yo mirando para el otro lado le decía... Muy bien, Raqui, tú, ¿qué hoy día? Esa era la forma de trabajar que tuvimos por dos, tres meses. No nos hablábamos. Café con ser. Llegábamos al teatro. Yo le decía a Miguel Anabalón, mi gran amigo, actor. Miguel, sí, el martes de ensayo. Yo lo hacía fuerte para que ella escuchara en su camarín. Entonces ella le contestaba a Miguel, iba a la chica, Miguel, sí, eh, yo no voy a poder ir el martes porque tengo no sé qué cosa, pero el miércoles sí, sin sí, falta. Miguel, el miércoles entonces, no, no nos dirigíamos en la palabra. Pobre Miguel, ¿ah? ¿eh? Miguel, el que iba, venía, iba y venía. Miguel, todavía está con cólico. Y, to y todavía está conmigo, <laughs> todavía trabaja conmigo. ¿Y sabes qué? Hacíamos el mejor café con ser. O sea el profesionalismo de las dos era intocable. O sea nos peleábamos. Posteriormente nos volvimos a pelear, no me acuerdo por qué cosa. También estuvimos tiempo largo sin hablar. Y la última vez no fue una pelea, yo te diría más bien que fue, no sé si un malentendido. ¿Pero ha cambiado Raquel con los años? ¿Tú cómo la notas? ¿O es la misma Raquel? Pues, no es la sí, misma. es la misma de repente bipolar de repente te dice sí de repente te dice no pero pero yo tengo eh, yo creo voy a ser muy honesta en lo que te voy a decir le guste o no le guste a ella yo le tengo un gran cariño le tengo un gran respeto como profesional creo que es una gran profesional eh, pero yo te puedo decir que yo he sido la única amiga que ha tenido en su vida te lo puedo asegurar aunque ella me diga de guata que no pero la única amiga que la conozco es tanto la que la conozco julio césar que yo le miro la cara y sé que me está mintiendo. Raca, raca, no me vendáis pollo si yo tengo el gallinero. Cuéntame la firma. Sí, padre. Listo. Nos conocemos muchos. Tal vez yo la conozca más a ella que ella a mí. Pero es una persona que no, no la conoce todo el mundo, no es una persona que se dé a conocer. Eh, y volvimos a hablar cuando... Tuve el problema con su hijo, que fue grave. Yo lo sentí como, como que hubiese pasado a mí. Yo conozco a esos niños desde chico, desde que estaban en la guardia de la madre. Me dolió mucho lo que pasó, mucho. Entonces, en ese instante estábamos alejados, nos habíamos separado. Eh, yo incluso fui la que, la que cerré el computador y cerré el celular para no hablar con ella. Pero un día en la mañana la veo... Y la vi tan mal, tan mal, tan mal, tan mal, tan mal, tan mal, tan mal. Aló, Pata. Sí, las dos llorábamos. Las dos llorábamos. Yo no podía aguantar. Porque, aunque nos peleemos, existe un gran cariño. Son de esas amistades que ya no quedan, ¿conoces? Claro. Ya no quedan. ¿40 años? Claro. Yo la conocí, cabra Yo soy mayor que ella. La Raquel debe tener 65. Yo tengo ah. 70, entonces ella tenía 25 y ya tenía 30, o un poco más, o a lo mejor tiene un poquito menos, pero la conocí cabra. Entonces, o sea, tú la conocís toda la vida. ¿no? Toda la vida. A mí no me puede mentir. No. Po. A mí no. Más que a Lolo Peña. Po. Los conozco a los dos juntos. Los conozco a los dos juntos. Cuando ellos eran por Lolo y, y, y Oscar tenía que ver con el Música Libre, sí, claro. de esa época los conozco. Entonces imagínate, a Oscar también le tengo un gran cariño. Pero, Pero no, el, el hombre no se portó bien con Raquel, sí. No lo sé, yo en la, parte, en la parte. A ver, yo trato de no emitir juicios. Claro, porque, porque no sí. por lo que uno ve de afuera, porque. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que no todo lo que se ve de afuera. Sí, pues, tiene razón. Es, es la realidad. Eh... Que el hombre va y, iba, venía, pues. Sí. Claro. Entonces. Ah. ¿Qué, ¿Qué me meto a... yo también si no <laughs> 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 entré Yo no. Yo prefiero de ahí no opinar, yo le digo, cariño a ambos. A ambos. Yo conocerlo después de la que cuando se casó con él, estaba casada con Hernán. O sea, yo conozco la historia completa de la gente. Todo, a eso iba. Completa, 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 completa. ¿Le has dado la vuelta entera? A mí no me vengas a contar cuentos. Cuéntaselo a otra gente, pero conmigo tiene que ser lo suficientemente honesta porque sé. Entonces, le he visto cuando ella tuvo problemas con los hijos cuando estaban chiquitos y Hernán se los llevó. Llama Raquel Indigná, que tiene 63, no 65. 63. No. 64 debe sí. tener. Que no venga, que no venga a. Y sí, usted sabe que dos añitos a esta altura. Tú, porque, suma. porque a, altura va a ser, como que se siga quitando la edad, la tendré que poner en un jardín infantil, esa, bueno, vieja. Eso yo no. Va a pasar? Claro. Entonces yo te digo, <coughs> la he visto sufrir a la vieja. La he visto sufrir. La he visto sufrir. ¿Y han logrado ahora. Ahora eh, estamos hermano, hallando. Sí. que le puse. ¿Quién dijo que éramos amigas en pandemia? Porque en pandemia como que todos tus mal carácter y todas tus cosas como que fueron aflorando. Entonces no tenemos tolerancia. Cualquier cosa que dice ella, yo se la rebato. Cualquier cosa que dice le Cordero, yo. Y me dice a mí. Entonces lo monté de esa manera. ¿Quién dijo que éramos amigas? Y hablamos en el Café con de algo que es muy importante, Julio César que es la parte sexual. Mira, no te rías, bajarraco. Mira que yo, a, mira que yo a ti te conozco mi vida muchísimo. La parte sexual tiene mucho que ver con los años, porque los jóvenes se apropiaron de la vida sexual. Mira, los jóvenes dicen que a todo mi mamá, mi mamá, mi abuela. ¿Y quién le dijo a los jóvenes que el sexo era propiedad de ellos y que el placer era propiedad de ellos? Están equivocados. El placer es a cualquier edad. Y tienes distintas formas de hacerlo, pero distintas formas. Y en eso, yo lo explico en el que hace con ser, y la cardero hace un papel muy divertido que es el de la santa. Que es... No puedo escuchar lo que están diciendo.